Bueno. Cifras significativas de un número. Imagínate que yo te digo, vamos a poner la definición primero, número de dígitos de una medida que conocemos con exactitud. Valiente M de definición. Esta definición es más penosa, no puede ser. ¿Vale? Si es más penosa, revienta. ¿Hay una regla por ahí? Sí. Imagínate que yo mido mi dedo. Mi dedo índice. Mi dedo índice mide... Uy, nunca me lo había medido. 9,8 centímetros. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? ¿Hasta dónde puedo yo medir? Yo puedo medir hasta los milímetros, que es donde me he quedado. Esto tiene dos cifras significativas. Una y dos. ¿Vale? Imagínate que lo vuelvo a medir y redondeo. ¿A cuál se acerca más? Al 10. Este número tiene una cifra significativa, solo una. Todos los ceros que haya después no valen de nada. Significativas. Imagínate que veo un estadio de fútbol y cuántas personas hay. Hay 95.613 personas. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? 5. Esto no tiene nada. 5. Ahora imagínate que el periodista, para no decir tantos números, redondea. Dice, en el estadio hay aproximadamente 95.000 personas. ¿Cuántas cifras significativas hay? ¿A qué fácil? Bueno. Tú en clase tienes que preguntar, tienes que levantar la mano y preguntar. Si no, no haces nada. Y tú vas a clase a aprender así. Si no entiendes algo, raise your hand. Imagínate que yo hubiera medido mi dedo con un láser, ¿vale? Y el láser tiene tres numeritos. Y mi dedo mide 9,66 centímetros. ¿Cuántas cifras significativas tengo? Tres. Ahora, ojo, cuidado. Si yo hubiera medido con el láser y mi dedo hubiera medido 9,80, esto también es una cifra significativa, porque el aparato lo puede medir. El aparato puede medir hasta milímetros, décimas de milímetro. Entonces esto tendría tres cifras significativas, pero si no lo sé, me pondría 9,8. Así que depende de la exactitud del aparato. Pero tú por ahora te quedas con esto. ¿Vale? ¿Y te ha explicado lo de redondeo también, no? Viene después, cifras significativas y redondeo. Bueno, en el ejercicio te ponen, determina cuántas cifras significativas tienen las siguientes cantidades. Quince, 15,05, 0,00015 y 0,000150. Este es súper divertido.
¿Violeta cuántos tiene? ¿Tres? Tiene dos, porque este número no cambia. Tienes que ver los números que están a la derecha. Este número no va a cambiar. Porque lo que sea también me dice 014, 015, 016, este número no va a cambiar. Aquí te dan dos datos, dos cifras que indican cuánto vale. Eso tiene dos cifras significativas. ¿Y este cuántas tiene? Depende de si te dan la medida. Es que aquí no te están hablando de... Tal y como yo lo entiendo, no te están hablando de la exactitud del aparato. A ver, si tú te montas en un peso y pone 15, es que has perdido las piernas o los brazos porque tampoco te lo puedes pesar, pero bueno. Si el aparato te pone esto, tendría cuatro cifras significativas. Porque el aparato te da esa medida. Pero no teniendo en cuenta la exactitud del aparato, estas dos no influyen. Yo pondría que tiene dos y este también tiene dos. Pero es que si te lo ponen así, es porque esos dos números importan, si no, no te los pondrían. Entonces yo pondría que tiene cuatro. Porque el aparato te lo mide y te lo señala. ¿Y esta cuántas tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y esta? Dos. ¿Y esta? Si te lo pone el aparato, ¿qué cuenta?